Los temas que me interesaron siempre han sido los de didáctica, la gran área de didáctica, actualmente en crisis, pero digamos, no es que no haya didáctica para hacer o para investigar, lo hay, pero no desde los esquemas convencionales. Una de las áreas más importantes es el área de las lenguas y de las lenguas extranjeras. Junto a lo que es la didáctica de las ciencias. Obviamente son, digamos, campos interdisciplinarios, por lo cual, aparte de mi formación de base, digo, en un sentido no solo de obligación, sino también de necesidad y deseo, ¿no? En el sentido de formarme en otras áreas. En una de esas áreas ha sido el análisis del discurso, en la subdisciplina que es el discurso didáctico. Lo que se puede ver es que, por un lado, la didáctica de las, digamos, de las lenguas extranjeras ha pasado por diferentes etapas. Todas han dejado algo y hoy, digamos, hay una visión un poco más crítica que viene digamos, del hecho de la investigación con base empírica y que, bueno, muestra que las realidades son a veces más complejas y más lo que es el aprendizaje en el aula de otra lengua, ¿no? Pero, digamos, en un momento en que un poco la sociedad es casi obligadamente plurilingüe, ¿no? En el sentido de que, dada la interconexión que existe y todos los medios, internet y demás, prácticamente nos manejamos, nos tenemos que manejar. Con, ¿cómo decirlo?, con estímulos que vienen, o sea, con otras lenguas digamos, que se cuelan, ¿no? Y no estoy diciendo solamente o mencionando solamente lo que es la lengua inglesa, sino que también tenemos posibilidad de acceder a muchas otras lenguas, ¿no? También muy relevantes a nivel mundial. Respecto al aprendizaje de lenguas extranjeras, digamos, los efectos que no están encerrados en lo que puede ser el aprendizaje, digamos, circunstancial, tópico o centrado en la lengua misma, se ve implicados o se ven implicados, mejor dicho, otras áreas que no tienen que ver con las lenguas mismas. En el sentido que, fui tratando no solo de incorporar conceptos, criterios, ideas de otros campos, sino, digamos, buscar una metodología interdisciplinaria para lo que es, digamos, el fenómeno de la enseñanza, ¿no? En distintos ámbitos. Creo que, digamos, y el seminario, digamos, el planteo es, yo digo, no es un curso, sino el hecho de, bueno, trabajar juntos, son todos docentes con experiencia y, bueno, obviamente tienen muchísimo para aportar y ver cómo la investigación que se hace hoy puede impactar en esa experiencia y, bueno, y una especie de puesta al día y resignificación de los conceptos, digamos, que uno. Y también posiblemente una renovación de las prácticas, ¿no? Del docente en el aula. Se tiene por sabido, se tiene por demostrado que el aprendizaje de otras lenguas repercute en lo que es la inteligencia general. Repercute muchísimo en lo que es digamos, la aculturación, en el sentido de pasar las fronteras de un grupo social, de un saber
a la comprensión de otras culturas, al reconocimiento en primera instancia de que existen otras culturas que han dado origen a una lengua diferente, y el hecho de ese reconocimiento lleva como a una práctica de pluralismo, de aceptación de las diferencias, que hoy por hoy, digamos, en un mundo donde digamos, las diferencias están muy marcadas muchas veces, constituye un puente, ¿no? Un puente hacia la comprensión, un puente incluso hacia lo que sería una actitud de paz, ¿no? Eso creo que es muy, muy importante. Y bueno, digamos, la cuestión es ver cómo unas pocas horas en un horario escolar puede dar lugar a eso, ¿no? Es un desafío para los docentes, sin duda.